Hola, cinéfilos. Bienvenidos a El Uroncito te lo cuenta, el lugar perfecto para todos los amantes del cine. Aquí encontrarás reseñas detallados de tus películas favoritas, análisis de tramas intrigantes y todo lo que necesitas saber sobre los últimos estrenos. ¿No tienes tiempo para ver una película completa? No te preocupes, te traemos los mejores análisis para que no te pierdas nada. Suscríbete y acompáñanos en este emocionante viaje por el mundo del cine. Acción, suspenso, comedia y mucho más, todo en un solo lugar. Aquí les traigo, Juego Sangriento. Batoru Robayaru, Battle Royale, 2000, es una película japonesa de acción y thriller dirigida por Kinji Fukasaku, basada en la novela homónima de Kousun Takami. La película es conocida por su trama intensa y su crítica social, además de su influencia en el género de las películas de supervivencia. Resumen. La historia se desarrolla en un Japón distópico, donde el gobierno ha implementado un programa de control social llamado Battle Royale. Este programa es una respuesta a la creciente delincuencia juvenil y la desobediencia de la juventud. Cada año, un grupo de estudiantes de secundaria es seleccionado al azar y enviado a una isla deshabitada donde deben luchar entre sí hasta que solo quede un sobreviviente. La única regla es que deben matarse entre ellos, y tienen tres días para hacerlo. El filme sigue a un grupo de 42 estudiantes de secundaria, quienes son llevados a la isla y se ven obligados a participar en este brutal juego de supervivencia. Cada estudiante recibe un arma y un conjunto de suministros, y se les da un collar explosivo que detona si no cumplen con las reglas del juego. Entre los estudiantes se encuentran varios personajes destacados, como Suya Nanahara, Tatsuya Fujibara, quien intenta encontrar una manera de sobrevivir y proteger a sus amigos, Noriko Nakagawa, Aki Maeda, una chica que busca mantener su humanidad a pesar de la situación, y el enigmático Sogo Kabada, Taro Yamamoto, un estudiante que ya ha participado en el juego antes y que se convierte en un líder entre los participantes. A medida que avanza la trama, se exploran las dinámicas de poder, traición y amistad en un ambiente de desesperación y violencia. Los estudiantes enfrentan no solo el peligro de los demás, sino también sus propios miedos y dilemas morales. El clímax de la película se desarrolla en una serie de intensas y emotivas confrontaciones, donde se revelan los verdaderos personajes de cada uno de los estudiantes. La película culmina en una feroz batalla final, dejando a los sobrevivientes con preguntas sobre la naturaleza humana, la amistad y la supervivencia. Temas principales: Crítica social. Battle Royale aborda temas como la deshumanización, la violencia juvenil y el control social, reflejando las tensiones en la sociedad japonesa de la época. Supervivencia, la película explora los límites de la moralidad humana y cómo las personas pueden cambiar bajo presión extrema. Amistad y traición, la dinámica entre los personajes se convierte en un punto central, mostrando cómo la amistad puede florecer en medio del caos, así como las traiciones inevitables que surgen en situaciones de desesperación. Batoru Robayaru se ha convertido en un clásico de culto y ha influido en muchas obras posteriores, incluyendo películas, series y videojuegos que exploran temáticas similares de supervivencia y conflicto. Su impacto en la cultura popular es significativo, y sigue siendo un referente en el cine de acción y thriller. Aquí tienes 10 curiosidades interesantes sobre la película Batoru Robayaru, Battle Royale, 2000. 1. Adaptación de una novela. Battle Royale está basada en la novela homónima escrita por Kousun Takami, publicada en 1999. La obra fue controvertida y provocó un gran debate en Japón sobre la violencia juvenil y el control social. 2. Éxito en taquilla. La película fue un gran éxito en Japón, recaudando más de 3.1 millones de dólares en su primer fin de semana. Se convirtió en un fenómeno cultural y ayudó a establecer a su director, Kinji Fukasaku, como un maestro del cine de acción. 3. Aproximación al realismo. Kinji Fukasaku, el director, decidió utilizar un enfoque realista para la violencia en la película. Se utilizó un estilo de rodaje que mezcla la acción intensa con elementos dramáticos, lo que le da un impacto emocional a las escenas. For Casting de Jóvenes Actores, la película cuenta con un elenco de actores jóvenes, muchos de los cuales se convirtieron en estrellas en Japón. Entre ellos, Tatsuya, Fujiwara, Suya Nanahara y Akimaeda, Noriko Nakagawa, han tenido carreras exitosas en el cine y la televisión. 5. Controversia y censura. Debido a su contenido violento y su representación gráfica de la violencia juvenil, la película generó controversia en Japón y en el extranjero. Algunos países la prohibieron o la censuraron, lo que aumentó su notoriedad. 6. Influencias en la cultura pop. Battle Royale ha influido en muchas obras posteriores, incluidas películas como los Juegos del Hambre y series como El Juego del Calamar, que exploran temas similares de supervivencia y violencia. 7. El collar explosivo. En la película, cada estudiante tiene un collar explosivo que detona si no cumplen con las reglas. Esta idea se ha convertido en un icono de la película y simboliza la desesperación y el control que el gobierno ejerce sobre los jóvenes. 8. Las muertes de los personajes. La película presenta más de 20 muertes a lo largo de su duración. Algunas de las escenas de muerte son extremadamente gráficas y han sido objeto de análisis y discusión. 9. Premios y reconocimientos. Battle Royale ganó varios premios en festivales de cine, incluyendo el premio a la mejor dirección en el Festival de Cine de Sitges en 2001. También fue nominada a varios premios en Japón. 10. Secuelas y adaptaciones. Debido al éxito de la película, se produjeron una secuela titulada Battle Royale 2, Requiem 2003 y una versión teatral en 2014. La historia ha sido adaptada a otros formatos, incluidos videojuegos y obras de teatro. Estas curiosidades resaltan el impacto cultural y la importancia de Batoru Robayaru en el cine y la cultura popular, así como su audaz enfoque de temas complejos y controvertidos. Gracias por acompañarnos en esta emocionante exploración. Esperamos que hayas disfrutado del resumen y análisis, y que te haya ayudado a conocer mejor esta increíble película. No olvides darle like si te ha gustado el video, suscribirte al Huroncito Te Lo Cuenta para no perderte ningún contenido nuevo, y activar la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Si tienes alguna sugerencia o película que te gustaría que cubriéramos, déjanos tu comentario abajo. Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos más sobre el fascinante mundo del cine. Hasta la próxima y que disfrutes de tus próximas películas.